Hola, ¿qué tal, fotonauta? Bienvenidos a un video más de su canal Fotoaprendizaje. Gracias a cada una de las personas que están aquí junto conmigo para aprender un poquito más de Photoshop en estas clases para principiantes. El día de hoy tenemos una clase donde te voy a enseñar cómo utilizar los pinceles de Photoshop. Los pinceles nos van a permitir no tan solo trabajar o dibujar en Photoshop, sino también tenemos un sinnúmero de posibilidades creativas en cuanto al uso de los pinceles, incluyendo lo que es el retoque de pieles en Photoshop. Para los que es primera vez que tienen un contacto conmigo, me presento. Mi nombre es Johnny Mora. Soy Adobe certificado experto y profesor de fotografía y diseño gráfico en mi país. Y junto con mi niño Amaro, pues creamos este contenido de valor para ustedes en cuanto a conocimiento de Photoshop se refiere. Así que si no te has suscrito a mi canal, te animo a que lo hagas porque somos recurrentes en esta clase de valor para ti. Entonces, sin más preámbulos, comencemos con el tema de hoy. ¿Qué tenemos para hoy? El uso de pinceles. Los pinceles en Photoshop, como dije anteriormente, nos permiten trabajar no tan solo con el tema de dibujo digital. Nosotros podemos hacer muchas cosas con los pinceles, pero además, en esta clase vas a aprender no tan solo a utilizarlos, vas a aprender a crearlos, vas a aprender a configurarlos, vas a aprender o vas a conocer sitios web para descargar pinceles prehechos, lo cual es bien interesante para ti. Bien. Leo en el chat y me escriben en el chat de dónde son y si me escuchan bien. Dicen que no me están escuchando. A ver, ¿me escuchan bien en el chat? Déjame hacer la prueba aquí. Sí, yo escucho bien aquí. Yo escucho bien. Ok. Perfecto, perfecto. Wow, ¿cuánta gente tenemos acá? Perfecto, perfecto, excelente. Gracias, gracias. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que le voy a mostrar es en un documento nuevo en Photoshop cómo crear un pincel y cómo es la logística detrás de en cuanto a creación de la herramienta pincel. Para crear un pincel hay que tomar en cuenta tres factores. Número uno, ¿cuál será la parte visible del pincel? ¿Cuál será la parte translúcida? Es decir, la parte que sería transparente. ¿Y cuál sería la parte no visible? Bien, entonces, si te fijas, aquí tenemos un documento en blanco en Photoshop. Y tomando en cuenta esta teoría, vamos a crear el pincel. Vamos a crear como si fuera una esfera. Bien, entonces, creamos un documento nuevo. Vamos a poner esto más grande. Acá. Está. Vamos a crear un círculo, a ver. Perfecto. Se me fue. Okay. Cargando mucho, no sé por qué. Deme un segundo, parece que el documento tiene unas dimensiones fuera de lo normal, porque no es común que cargue tanto. Deme un segundo. Sí, parece que sí, que se le puso una dimensiones un poquito grandes, por eso está cargando mucho. Entonces vamos a cerrar el documento. Vamos a crear un documento nuevo. Archivo nuevo. Oh, 1000 por 1000 pulgadas. Pero rayos. Por eso era. Vamos a utilizar un preset. 8.5 x 11. La resolución un poquito baja aquí. No importa el tamaño. Y ahora sí, estimado. Wow. Qué tamaño ni más grande. Ahora sí, miren. Hay más fluidez. Okay, sería así. Listo. Relleno y voy a rellenar con un gris, en este caso de un 50%. Para hacer esto, hacer un relleno de un gris de un 50% exacto, yo voy a hacer el siguiente proceso. Fíjate, voy a dirigirme al menú edición. Acá. Rellenar. Y aquí en la casilla que dice según contenido,
en esta flechita, le voy a dar un clic y voy a elegir donde dice 50% gris. Estamos. Le doy un clic aquí y esto es lo que tenemos. Recuerden esto, que en la creación de un pincel, lo gris será lo traslúcido, negro visible y blanco lo que no se ve. Es decir, que si ahora mismo yo creo un pincel, lo que será visible sería esta masa gris. El fondo, como es blanco, no se va a ver. Estamos. Esto es muy importante que lo entiendan para sus creaciones en cuanto a pinceles. Seguimos con la herramienta Subexponer, que es esta. Voy a darle como si fuera profundidad. Más o menos así. Perfecto. Y con la herramienta Sobreexponer voy a aclarar alguna zona. Bien. Y esta es la esfera prácticamente que tenemos. Bien. Cualquier duda o pregunta la pueden hacer en el chat. Tenemos hoy mucha gente y eso me encanta. Voy a tratar de responderla. Si todo está claro hasta el momento, según lo que hemos visto, me escriben en el chat el número 1 para poder continuar. Me escriben un 1 en el chat para poder continuar. Y aquí ya el chat está activo y ya se está viendo. Wow, cuántas personas están escribiendo. Bien, me escriben un 1 en el chat para poder continuar. Bien, ya tengo esto listo. Bien, ya nosotros vamos a crear nuestro pincel, que muchas veces se piensa que crear un pincel es la parte más difícil. No, todo lo contrario, es la parte mucho más fácil. Fíjate cómo yo creo un pincel. Fíjate cómo yo creo un pincel, mira. Este es el pincel. Elijo edición. Ahí está. Lo voy a ampliar para que lo veas. En edición voy a darle a donde dice definir valor de pincel. Es aquí que yo voy a elegir definir valor de pincel. Es esta casilla. Definir valor de pincel. Estamos. Automáticamente yo le doy un clic a definir valor de pincel. Acá miren que yo voy a crear un pincel, en este caso es una esfera. Bien, le voy a poner esfera, le doy OK y ya está, nuestro pincel está creado. Ya solo restaría probar esto. Bien, para ello vamos a entrar a internet y vamos a buscar una imagen aquí. La temática no importa, voy a escribir fondo oscuro. En esta página web Pezel siempre recomiendo a mis participantes que descarguen imágenes a través de esta página web. ¿Por qué? Porque son imágenes que tú puedes bajar de forma gratuita, que tienen buena resolución y que además tú la puedes utilizar tanto para fines educativos y o para fines comerciales. Si te interesa, te voy a colocar el enlace en el chat para que puedas hacer las consultas del lugar. Y ahí está. Entonces voy a bajar, no importa la imagen, prácticamente para que vean cómo el pincel se comporta en una imagen. Voy a bajar esta. Ya se bajó. Entro a la carpeta de descarga, la arrastro en Photoshop y suelto. Bien. Entonces, en una capa nueva, pruebo mi pincel. Mira, si te fijas, mi pincel siempre aparece al final. Algo muy importante que sepas. De todos estos pinceles que tenemos acá, mi pincel aparece al final con el nombre que yo le puse. ¿Qué nombre yo le puse? Esfera. Y ahí lo tenemos. Entonces, vamos a ver. Elijo un color blanco. Le doy un clic. Y ahí tengo mi pincel creado. ¿Qué te parece? Ahí está. Puedo probar con otros colores también. Míralo aquí. Y esto fue lo que yo creé con respecto a pincel. Bien. Ahí lo tenemos. Bien. Dudas o preguntas. Si todo está claro, me escribe un 2 en el chat. Si todo está claro. Bien. Pregunta Mireya si queda grabado. Claro, esto es un en vivo que tan pronto termina el en vivo, pues se queda grabado y tú lo puedes ver cuantas veces tú quieras. Bien, por eso les animo a los que son nuevos que se suscriban al canal, porque somos recurrente en estas clases en vivo para ustedes. Bien, excelente. Ahora veremos
ya vimos cómo crear un pincel desde cero. Ya las posibilidades son infinitas. Yo puedo crear un pincel de lo que quiera. Por ejemplo, yo puedo, no sé, hacer esto, hacer una cruz, hacer una cruz con la herramienta de selección, ¿verdad? Relleno de azul. Me voy a filtro distorsional. Elijo este filtro, el molinete, para que me dé un giro. Ahí está. Míralo ahí, esto. Y eso yo lo puedo convertir en un pincel. Edición, definir valor de pincel. Le pongo molinete. Le doy OK. Y lo pruebo en otra imagen. Y ahí está. ¿Y lo ves? Es decir, que las posibilidades son muchas. Ahora bien, ¿por qué ese pincel salió como medio traslúcido? Porque mira el tono que tiene. Bien, si hubiera estado un tono más oscuro, vamos a ver si lo pongo ahora mucho más oscuro. Negro, y repito el proceso. Escribo ahora molinete 2. Y pinto ahora, mira que ahora es más intenso el color. ¿Lo ves? Tú me dirás por qué. Porque mientras más negro es, más visible será. Recuerden que negro será la parte que se va a ver, blanco no, y lo gris sería lo traslúcido. Estamos. Ahora, ya que ustedes aprendieron cómo crear un pincel desde cero, ya vieron que es sumamente fácil, es irnos al botón edición, definir valor de pincel, y luego entonces ya eso se convierte en un pincel. Lo que hay que tener que tomar en cuenta es la teoría, qué se va a ver, qué no se va a ver, qué será lo traslúcido, y ya luego de eso pintar donde tú quieras. Estamos. Ahora veremos la parte número 2, que es cómo yo crear un pincel a partir de una imagen. Interesante. Entonces, vamos a entrar a internet. Igual. Vamos a buscar una imagen. Vamos a buscar Kirby. Para los que juegan la Smash Brothers, Kirby es mi personaje del Smash Brothers. Ok, entonces. Vamos a buscar, por ejemplo, esta imagen de Kirby. Le doy un clic. Ok. La descargo. Dice que es gratis. Gracias a Dios. Ok, me pide un estúpido verificador. Dice que... ¿por qué la vida es así? Tren. A ver. Ya descárgate, por favor. Sí, perfecto. Listo. Ahí se descargó. Ok. Dice Tomás Segara, para poner mi firma digital en los trabajos. Excelente, excelente. Tú pones tu firma en un papel. Tomás, muy bien. Tú pones tu firma en un papel. Tú escaneas ese papel. Hay aplicaciones en teléfono como la aplicación Adobe Scan. Luego entonces tú llevas eso a Photoshop y ya tú conviertes una firma ahí. Ya tú puedes crear una marca de agua con eso. Bien interesante. Sebastián dice que yo he bajado varios pinceles de este Photoshop para exportar los pinceles. Ok, te lo explico eso ahora. Bien, excelente. Dice Luz, la imagen tiene que ser PNG. No es necesario para creación de pinceles. Solo tienes que entender que lo blanco no se va a ver. Entonces, cualquier fondo blanco no se va a ver. No tiene que ser PNG. Bien, entonces, ya bajé a Kirby ya. Bien, aquí tenemos aquí, Luela. Entonces, ¿qué yo tengo que tomar en cuenta con este pincel de Kirby que yo voy a crear? Es que la parte más oscura aquí en Kirby viene dada por esta parte de los ojos. ¿Ahí lo ven? Luego seguiría esto aquí. Luego seguirían los pies de Kirby. Luego seguiría
la boca y luego seguiría el cuerpo y luego seguiría esto. Y ya esto da igual porque ahí no hay nada, eso es transparencia. Bien, entonces esta parte de la pupila no se va a ver porque es blanco. Bien, ¿cómo se va a crear ahora? Sumamente fácil, la misma técnica, mírenlo ahí. Edición, definir valor de pincel y escribo Kirby. Él lo ve, Kirby. Bien. Y ahí lo tenemos. Pasamos a otro documento. Creo una capa nueva. Y aquí tenemos ahora nuestro Kirby. Miren, miren nuestro pincel de Kirby creado. Vamos a aumentar más la opacidad de esto para que lo vean más. Ahí está, miren qué chulo. Miren este. Voy a ir probando con diferentes colores. Ahí está. Bien. Y ahí lo tenemos. Bien. ¿Dudas o preguntas? ¿Dudas o preguntas? Si todo está claro, me escribe un 3 en el chat. Si todo está claro, me escribe un 3 en el chat para poder continuar. Un poquito más para acá. Un poquito más pequeño la cámara. Y listo. Hola. Dudas o preguntas, me la pueden hacer en el chat. Si todo está claro, me escriben. Ahora vamos a ver ahora cómo configurarlo, porque van a haber situaciones donde yo quiero que el pincel tenga un comportamiento X. A ver, fíjate en esto. Voy a eliminar esta capa otra vez. Voy a eliminar esta capa. Creo otra capa. Bueno, vamos a probar otro fondo. Acá no tenemos muchos fondos para probar. Ok. Fíjate. Si yo con la esfera que yo creé, que fue esta. Yo quiero como cuando yo arrastre. Vamos a otro color que se vea más. Por ejemplo, aquí. Cuando yo arrastre, como que se disperse dicha esfera. Aquí no lo está haciendo. Entonces, aquí entra un paso de configuración con respecto al pincel. Para que cuando yo arrastre, el pincel como que tenga cierta configuración y no se ve así como se está viendo. Bien. Vamos a ver, dice diferencia entre opacidad y flujo. La diferencia es que opacidad tiene que ver con la translucidez, es decir, con qué tan transparente será el pincel. Y el flujo, como su nombre lo indica, es como qué tanta tinta va a incidir en el lienzo del documento cuando tú estés, sobre todo, arrastrando bien. Cuando estés arrastrando, esa es la diferencia, es notable. Si tú quieres, tú puedes hacer pruebas. Tú pones, por ejemplo, una opacidad en 20 y arrastra. Luego pones un flujo en 20 y arrastra. Ahí tú vas a ver las diferencias entre esos dos puntos. Bien. Dice, ¿podría explicarlo con la firma? Escuela estética. Es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, vamos a entrar a internet. Escribimos la palabra un firma, por ejemplo. Firma. Buscamos ahí una firma de lo que sea. Mira ahí, pa. Copiamos esa firma. La pegamos en Photoshop, en un documento nuevo con Control V. Esa firma no se vio porque está en PNG. Sí, está en PNG. Esta no. Ahí está. Entonces, igual, edición, definir el valor de pincel, le ponemos firma. Y ahí está su firma, mire. Mira ahí su firma. Firma, 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 firma. Bien, es lo mismo. Bien. Seguimos aquí. Dice que no se ve. Ok. Vamos a proyectar otra vez. De la firma. Miren. Busco una imagen de firma que fue esta. Le di a Control V para pegarla igual. Edición, definir valor de pincel, le pongo firma. Y ahí está, mire, firma, firma, le cambio el tamaño, firma, 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 firma,
Filma y ahí lo tenemos. Es igual, porque Photoshop en esencia y no ve Filma. Photoshop lo que está viendo es píxeles, información binaria, 0 y 1. Está muy importante que puedan comprender esto. ¿Es el mismo proceso con las figuras? Sí, es igual. Crear un pincel, puedes usar cualquier elemento, ¿verdad? No importa que sea figura, imagen, al final Photoshop lo que ve son píxeles, ¿verdad? Bien. Ok. Seguimos entonces. Vamos a ver ahora el tema del flujo del pincel. Bien. Selecciono el pincel. Sería este. Quiero que tenga un flujo, miren, que se separen los elementos, por así decirlo. Voy a ventana y elijo ajuste de pincel. Sería este ajuste que tenemos acá. Lo pueden ver en el chat. Mírenlo aquí. Me escriben si lo pueden ver en el chat. Es esto, ajuste de pincel. Con esto nosotros podemos configurar nuestro pincel de una forma fácil y sencilla. Entonces, también puedo presionar las combinaciones de tecla F5 para tener acceso y ahí está. Entonces, fíjate lo que yo voy a hacer. En este caso, voy a cambiar el espaciado y ya con este cambio, miren cómo este pincel, mira, cuando arrastro, ahora tiene espacio. Interesante, ¿verdad? Pero también aquí yo tengo un sinnúmero de opciones para cambiar la propiedad del pincel. Por ejemplo, dinámica de forma, que me gusta mucho, que me permite tener variación en cuanto a tamaño. Miren que ahora las esferas no tienen un tamaño uniforme, ahora son pequeñas, medianas, grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora si yo arrastro, miren que ahora hay diferentes tamaños con respecto a esfera, lo cual es súper interesante. Bien. Vamos a probar otra imagen. Aquí está. Vamos a probar otro pincel también. Vamos a elegir el pincel de Kilby. Igual. Ajuste de pincel. Espaciado. Miren que ahora, cuando yo arrastro a Kilby, miren que tiene ahora espacio. Muy diferente como estaba al principio, que tenía espacio en 1% y se veía de esa forma. Ahí lo ven. Dinámica de forma, el tamaño. Miren que ahora aquí lo voy a poner con diferente tamaño. Un poquito más de espacio. Ahí. Miren cuando arrastro, Kilby ahora se ve grande, chiquito, grande, chiquito, grande, chiquito, lo cual es súper interesante. Aquí también yo tengo lo que son controles. Por ejemplo, yo puedo poner un control de transición. ¿Y qué es esto? Miren, no me voy a liar mucho por eso. Aquí yo tengo un número que es 25, como lo ven acá. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando Kilby, ¿verdad?, pase 25 veces por el lienzo, va a desaparecer. Es decir, que se va a ir poniendo chiquito, 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 chiquito hasta que desaparezca. Esto es lo que se refiere al concepto de transición. Entonces, fíjate ahora. Yo lo voy a poner aquí en 25 y al rato, mire, 25. Vayan contando que cuando llega a 25, mire, Kilby desapareció. ¿Y lo ven? Lo cual es súper interesante. Creo que esto se puede ver mejor en un fondo blanco. Otra vez. Miren ahí, ahí. ¿Y lo ven? Interesante, ¿verdad? Es decir, que se va poniendo chiquito, 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 hasta llegar a 25. Bien, y aquí hay un sinnúmero de configuraciones que le pueden ser de gran ayuda. Claro, no la voy a explicar toda. Aquí hay una parte de curiosidad de su parte para ver lo que hacen. Lo bueno que tiene esto es que en tiempo real, aquí a modo de vista previa, me muestra qué es lo que está haciendo la configuración como tal. Me gustaría explicarle otra más antes de pasar al otro tema, que es esta dinámica del color. Es una de mis favoritas. Me permite, a través de dos colores, el color frontal y el color background o de fondo, crear diferentes tonalidades de forma fácil y sencilla. Te explico cómo hacerlo. Aquí yo voy a colocar en variación frontal-fondo, voy a colocar un 50%. Y voy a hacer que los tonos también varíen a un 50%.
tenga una saturación a un 50%. Todo esto lo configura tú acorde a tus necesidades. Entonces, ¿cuáles son los colores? Como te había dicho, son los colores frontales, el color frontal y el color background. De esos dos colores me va a crear como si fuera una gama de tonos. Bien, fíjate cómo. El frontal va a ser azul y el background vamos a ponerle amarillo. Ahí están los dos. Y ahora, fíjate, cuando yo pinto a Kilby, mira qué chulería, miren qué lindo, mira. Kilby con muchos colores. Ahí lo ves. Y con esto nosotros podemos crear incluso hasta fondos, ¿verdad? Y eso aplica para cualquier pincel. No vean ahí a Kilby, vean ahí un pincel que, dependiendo del pincel que yo tenga, yo le puedo hacer cualquier configuración y la va a tomar. Por ejemplo, este mismo que yo creé también, el de esfera, igual, mire, separo dinámica de forma, le pongo transición, le pongo 25 o le pongo 20, dinámica del color igual, le pongo, vamos a ponerle por ejemplo rojo y ahora pinto y miren ahora las burbujas, qué lindas se ven en el espacio. ¿Ahí lo ven? Bien, dice que no está puesta la pantalla, pero yo la veo que sí, nada más. Sí, está activa ya. Bien. Listo. ¿Ahí lo vieron? Entonces ya ahí es experimental. Bien, les leo en el chat. ¿Alguna duda o pregunta? Si todo está claro, me escribe un 4. Para pasar ahora con cómo nosotros podemos descargar pinceles e incluso exportarlos. Pinceles ya desde sitios web. Y ahora con estos temas aplicados, vamos a crear nuestra propia ilustración. Porque los pinceles son para pintar y vamos a crear una ilustración desde cero. Excelente. Dice Carlos, ¿cómo se accede al menú pincel? Se puede presionar, Carlos, las combinaciones de tecla F5 o tú te vas a ventana y elige aquí ajuste de pincel. Bien, eso sería un punto. Dice, ¿puedo usar esos pinceles en mi tableta gráfica? Si tu tableta gráfica usa el Photoshop, se le instala. Claro que sí. Por ejemplo, yo tenía la tableta Surface Pro 5 y usaba el Photoshop sin ningún inconveniente. Incluso esa tableta tenía lo que era un lápiz óptico y la experiencia con respecto a usar pincel era bien agradable porque ese lápiz óptico simulaba presión. Es decir, que cuando yo presionaba el pincel se ponía como con más tinta, echaba más tinta, por así decirlo. Claro, este pincel no se compara con el pincel o el lápiz que tiene la iPad Pro. Ese sí es una pasada en verdad. Bien. Muy bien. Entonces, ahí está mi niño ahí en vivo. Deme un segundo. Disculpa, esto en vivo, bien estimado. Había otra pregunta. Bien, creo que todo está claro. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos descargar pinceles? Porque yo tengo una serie de pinceles que yo sé que a ustedes les van a gustar muchísimo y son de forma gratuita, pero te lo voy a mostrar antes de para que tú veas el potencial de ellos. Fíjate, mira, yo tengo pinceles. Llama pinceles especiales. Mira, yo tengo pinceles que simulan, por ejemplo, una tiza. Mira qué interesante. Tengo pinceles que simulan tinta. Miren qué interesante. Aceite. Un pincel raro ahí. Miren qué chulo. Miren este.
Uf, este sí me encanta. Mira qué aporta este. ¿A quién le gustaría tener pinceles de esto gratuito, verdad? El que le interese que escriba fueguito en el chat. Fueguito para enseñarle dónde descargarlo. Miren este es de Niebla Fot. Miren este, simula roca. Uf, qué aporta este. Lluvia. Partículas, miren este. Para crear partículas. Ahí lo ven. O sea, estos son pinceles que nos pueden ayudar muchísimo. En términos profesionales, con respecto a la ilustración digital, es los pinceles que se utilizan para crear un paisaje, para crear un bosque, todo eso son los pinceles prehechos. Ya eso era antes, que la persona tomaba a lo mejor un lápiz y comenzaba a hacer un árbol desde cero. Ya no, se busca un pincel de árbol en Photoshop y ya con eso se crea un bosque con pocos pasos, estimado, porque usted le puede cambiar el tamaño, el color, el diámetro, configuraciones. Entonces, ya ustedes vieron todos esos pinceles, el abanico de posibilidades creativas que nos da, miren, con tan solo arrastrar, miren lo que yo ahí tengo. Interesante, miren esto. Miren esto, este está brutal, este es grama. Vamos a poner un color verde, miren. Y miren cómo ahí ya yo estoy creando ya mi paisaje de grama. Este es foresta, este es para crear, miren, árboles. Miren cómo ahí yo estoy creando ya un árbol interesante. Wow, hay muchos interesantes aquí. Cabello, piel, para retocar piel. Miren, ahí están todos. Entonces, no me lío más, porque si me empiezo a mostrarlo, voy a durar mucho porque son verdad bien interesantes. No me lío más y le voy a mostrar dónde descargar estos pinceles de forma gratuita. Ah, mira, este me gusta mucho. Este es el cubo. Mira, y con la nueva configuración de los pinceles que trae las versiones recientes de Photoshop, lo que es la simetría, yo puedo hacer cosas interesantes. Por ejemplo, miren esto: mandala de 7 pasos, un poquito más grande aquí, listo, una capa nueva y aquí comienzo a pintar. Mira, win, 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 esto más pequeño, le cambio el color, win, win, win. Miren qué chulería esto. Bien. Ok, vamos a mostrar entonces dónde van a conseguir esos pinceles especiales. Miren, paso número uno, ustedes van ahí a mi página web, fotoaprendizaje.com, es esta que tenemos acá, como ahí lo ven. Esta página web es una página web donde añadimos información de valor para ustedes. Tenemos más de 100 artículos de fotografía, el Photoshop, damos también ahí cursos para los que quieran profundizar más. Pero también tenemos un apartado completo y profesional de recursos gratis, como lo están viendo aquí en pantalla. Le doy un clic acá en recursos gratis y aquí yo voy a ver desde overlays y otros recursos. En este caso son los que nos interesan: pinceles, patrones, fuentes, formas, lo que preguntaron ahorita, acciones, estilos. Mockups, utilitarios, todo esto. Entonces, miren cómo se descarga un pincel de esta página web de tercero. Le doy a descarga directa. Aquí, pam. Espero que se descargue, como lo ven acá. Y ya vemos que aquí me ha generado enlace de descarga de esto, que es un archivo RAL. Se llama Pinceles Especiales Fotoaprendizaje, ¿verdad? En este caso lo voy a guardar en el desktop. Aquí está. Y elijo Save. Ya yo lo había bajado, pero le doy otra vez para que ustedes vean el proceso de descarga, que no pesa mucho. Y ya se han descargado. ¿Lo vieron, estimados? Muy bien. Voy a mi carpeta descarga en el desktop, porque yo lo bajé. Este folder, este icono, este archivo, perdón, RAL. Para los que no saben, los archivos RAID son archivos que tienen compresión, pero cuando tú lo descomprimes, dentro hay otros archivos, en este caso los pinceles. Clic derecho y elijo extraer. Y ya eso es todo, 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 amigo. Y listo, aquí están.
Estos son los pinceles. Miren, es este archivo que ustedes van a instalar. Archivo que se llama ABR File. Bien, se lo señalo para que sepan cuál es. Es este archivo que está acá. Esta es la extensión. Este es el peso. Estamos. Entonces, muchas veces pensamos que descargar un pincel resulta complejo, difícil. Y luego instalarlo en Photoshop más difícil aún, pero nada que ver. Mira qué tan fácil nosotros podemos instalar un pincel. Simple y llanamente, tú le das doble clic al icono, 1, 2, y automáticamente se instaló. Y por defecto, tú lo ves al final de tu lista de pinceles. Es decir, elige la herramienta pincel, le das clic derecho, y los pinceles especiales tú lo vas a encontrar en la última, al final. En mi caso, se pusieron otra vez pinceles 2, pero ya yo lo había bajado, entonces... En este caso, solo me interesa, por así decirlo, una carpeta, porque es lo mismo. Pero lo quise hacer para que lo vean. Entonces, esta vamos a ver si lo puedo eliminar. Ya lo eliminé. Listo. Y ahí lo tenemos. Entonces, te voy a colocar el enlace en el chat para que se te haga mucho más fácil. Y ahí está, estimado. Lo descargan y ahí pueden bajar pinceles, patrones, todo lo que usted quiera. Le voy a dar un espacio ahora, porque por si no lo sabía, nuestras clases son prácticas. Bien, para los nuevos que están acá, nuestras clases son prácticas. Esto no es un monólogo que usted me va a venir hablando y no. Usted va a practicar conmigo. Yo no soy solo en esto. Entonces yo le voy a dar un espacio ahora de 10 minutos, número uno, para que usted pueda practicar, crear un pincel desde cero. La teoría es la siguiente: negro visible, blanco no se ve, gris translúcido, para que pueda configurar el pincel y para que pueda bajar el pincel desde mi página web. Bien, entonces le voy a dar 10 minutos y en los 10 minutos volvemos otra vez.
excelente, Jen. Dice que ya lo hizo en 4 minutos. Felicitaciones. Bien, lo que lo han hecho, me escriben en el chat. Gustavo, sí, se va a quedar grabado. Puede verlo otra vez en caso de que hayas llegado tarde. Dice Tomás, ¿qué versión uso? La última versión, Photoshop 2021. Bien, le quedan 4 minutos. Los que ya hayan acabado, escriben listo en el chat para poder continuar. Muy bien, muy bien. ¿Y Xiomara acabó? Bien, estimado, nos queda 1 minuto. Vayan a ir dándole forma a su trabajo. Muy bien, estimado.
Seguimos entonces con nuestra clase de principiante vinculada con lo que es los pinceles de Photoshop desde cero, crearlos, configurarlos, descargarlos, todo ese rollo. Ahora veremos uno de los usos más importantes que le podemos dar a lo que serían los pinceles y es la creación desde cero de una ilustración digital. Bien. A ver en el chat. Sí, dice. Dice Mireya que toca hacer más práctica. Sí, lo bueno es que esto se va a quedar grabado, que sí, puede verlo cuantas veces usted quiera. Pero eso sí, cuando usted es nuevo hay que practicar mucho. Entonces, miren, le voy a dar truquitos interesantes para hacer ilustraciones digitales. El primer truco es bajar uno de los programas de referencia que usan los ilustradores profesionales llamado PureRes. Entonces, es este programa que está acá. Presten atención para aquellos que les gusta el dibujo digital, sobre todo. Este programa que están viendo en pantalla se llama PureRes. Con este programa nosotros podemos tener como si fuera una ventana emergente. ¿Para qué? Para usarla como referencia para nuestro dibujo, precisamente usando pinceles. Entonces, aquí la tenemos. Ya yo lo descargué, me le fui adelante a ustedes, mírenlo aquí, ya yo lo bajé y lo tengo incluso instalado, de hecho. Bien, entonces usted lo descarga aquí, le da un clic a Download. Elige su sistema operativo. Ahí está. La versión es un programa importante destacar que es gratuito. Debería ser de pago porque nos ayuda muchísimo. Pero si usted no quiere a lo mejor dar una cantidad X, pues simplemente en Custom Amount pone 0 y lo descarga. Miren que ahora aparece como descarga gratuita. Lo instala, es el típico NES, NES, NES y todos somos felices. Ahí no hay problema. Y luego de que está instalado, entonces usted lo que hace es que arrastra sus imágenes que le van a servir de referencia. Si te fijas, en Photoshop yo tengo una ventanita que no es de Photoshop, que es esta ventanita que yo tengo acá. Mírala acá. Es esta ventanita que yo tengo acá. Vamos a ampliar para que la puedan ver. Ahora sí. Esta ventanita que está acá. Esto no es de Photoshop. Esto es de PureRef. Aquí yo puedo colocar imágenes y no una, varias imágenes. A ver, si yo quiero, por ejemplo, tengo otra imagen para inspirarme. Vamos a buscarla. Ponerla acá. A ver dónde está, para que vean qué chulería es esto. Me encanta mucho por eso. Por ejemplo, esto. Lo arrastro, aquí lo suelto y miren que aquí yo tengo ahora otra imagen de referencia para mi dibujo. Arrastro otra más. Otra imagen de referencia para mi dibujo. Entonces, en lo que yo voy pintando, aquí aparece esta ventanita emergente que me puede servir como referencia. Por eso que se llama PureRef. En caso de que yo la quiera quitar, le doy un clic derecho adentro y elijo entonces aquí en Windows que la ponga más pequeña, que la ponga más grande. Ahí está. Todo eso. Bien, que la ponga más pequeña, mírenlo ahí. Si la quiero ver otra vez, le doy otro clic aquí y ahí aparece todo eso de forma bien fácil, sencilla. Y lo mejor es que yo puedo ahí ir agregando varias imágenes y disponerla como yo quiero. Bien, entonces, dicho esto, ¿qué le parece si nosotros creamos una ilustración desde cero partiendo de esta imagen de referencia? ¿Le parece bien? Vamos a ver en el chat. Dice Luz Moreno, eso es lo que estoy explicando, Luz. Esto es un programa que se llama PureRef que me permite tener una ventana emergente. Esto no es el Photoshop. Esto es lo que lo usan. Esto es un programa que usan los ilustradores profesionales para
guiarse. Si no fuera así, entonces sería un poquito incómodo, ¿verdad? Está pintando, luego viendo una ventana, luego, entonces esto se queda ahí. Entonces, lo que tú pintas, puedes ir usando el Photoshop a confianza y esa ventana se queda ahí, lo cual es una pasada. Y tú puedes colocar ahí cuantas imágenes de referencia tú quieras para inspirarte, mira, y la puedes tener las juntas todas, la puedes ampliar. Es bien interesante, lo puedes poner en pantalla completa, todo eso. Puedes, mira, ampliar el lienzo, ponerlo más pequeño. En caso de que tú la quieras ocultar, clic derecho y elige aquí en la opción minimizar. O pisa Control M, que también tiene lo que son los shortcuts o accesos directos. Bien, entonces, vamos a crear nuestra ilustración, ¿verdad? Recomendaciones. Cuando estamos creando ilustraciones en Photoshop, se recomienda que cada elemento usted lo tenga una capa aparte, una capa superpuesta. Las capas, estimados, son gratis. Usted puede crear cuanta capa usted quiera. Bien, así que no sé. No trate siempre de hacer todo en una sola capa. Por ejemplo, yo voy a tener una capa para la grama, una capa para el cielo, una capa para los árboles, una capa para el sol. Estamos. Entonces, comencé. Una capa para grama sería esta. Ahí está. Voy a utilizar, voy a quitar esta simetría. Voy a utilizar mis pinceles especiales, que creo que vi uno ahí con la temática de grama. Vamos a ver si es así. Le doy más abajo. Ahí está, mis pinceles especiales. Aquí está, grass, grass, grass es grama, para los que no saben inglés. Aquí está, grass 2 y grass 3. Ok, elijo esto. Vamos a buscar un colorcito. Verle acá. Y lo tenemos. Voy a hacer una dinámica de color aquí, basado en lo que vimos ahorita. Que tenga dos colores. Aquí está, pero este quiero que sea un verdecito un poquito más oscuro. Ok. Y ahí tenemos el resultado. De esos dos colores me está dando diferentes tonos. Vamos a cambiar un poquito, a ver. Ahí está. Listo. Vamos a probar con otra grama, a ver. Una 1, por ejemplo. Ahí está. De color, a ver, fondo. Ok, me está dando demasiada variación. Voy a quitar la variación. Miren, que yo puedo, cuando yo conozco la teoría, yo puedo jugar. Mira, le puse menos variación y me está dando menos variación en cuanto a tono. Bien, ahí está. Entonces, creo otra capa aquí, y a esta le voy a poner cielo, ¿verdad? Para esta capa voy a crear una degradación que vaya de un azul claro a un azul oscuro para que me represente el cielo. Recuerden que estoy tomando como referencia esta imagen que tenemos acá para el dibujo que estoy haciendo. Bien, aunque esto también puede variar, es solo una simple referencia. Bien, entonces, ¿cómo creo este cielo? ¿Cómo creo esta degradación? Bueno, con la herramienta de degradado, que es la que tenemos acá, ahí yo puedo darle un clic y luego en sus propiedades aquí arriba, elegir, como aquí lo ven, el color deseado. En este caso sería un color azul claro y azul oscuro. Bien. Chequeo si en el chat hay alguna duda o pregunta. A ver. No, 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 todo está claro por el momento. Excelente. Seguimos entonces. Bien. Seguimos. Doble clic. Cambio el color.
Puede ser este. Y puede ser este. Hacemos las pruebas con la herramienta. Recuerda que estoy en una capa aparte. Y ahí sí. Me gusta, me gusta. Me gusta lo que estoy viendo, sí. Excelente, ese efecto a mí me interesa. Ok, ahora voy a colocar los árboles. Voy a crear una capa de árbol. Importante aquí, importante acá, estimado. Presten atención a esto. En el paquete de pinceles que yo bajé, yo no tengo aquí árboles. Yo tengo aquí grama, grama 1, 2, 3, pero no tengo árboles, lamentablemente. Yo a lo mejor pudiera utilizar otra gramita aquí, no sé, complementaria, algo así. Pero árboles yo no tengo. No tengo árboles. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Miren, cuando ustedes quieran buscar pinceles por una temática muy en concreto, hay páginas web especializadas en eso, que se encargan de, por así decirlo, es un repositorio de pinceles. Usted puede bajar los pinceles que usted quiera y de forma gratuita. Hay muchas páginas web. La que yo recomiendo se llama Brusheasy, la que yo he usado desde que comencé a aprender Photoshop desde el 2006 y la que sigo usando y la que recomiendo. Entonces, fíjate ahora cómo tú puedes descargar páginas, perdón, cómo tú puedes bajar un pincel desde estos repositorios web. Bien, entonces entramos otra vez a Google, escribimos la palabra clave Brusheasy. No te preocupes si no sabes escribirla. Te voy a compartir el enlace en el chat. Lo único es que cópialo de inmediato para que no se pierda en la conversación que está activa. Ahí está. Entonces aquí yo puedo escribir la palabra clave tree o árboles. Vamos a ver. Y aquí yo tengo, ahí está. Ahí está. Pinceles de árboles de Navidad. No me interesa. Esto es de hojas. Vamos a ver. Ah, mira esto también, pero no me interesa. Vamos a escribirlo en español, a ver si aparece. Español, árboles. Vamos a ver, árboles. Bueno, aquí aparece un listado. Esto sería, pudiera ser interesante para mí. Miren esto también. Ok, vamos a usar esto para no perder tiempo. Estamos. Le doy un clic acá. Pan. Le doy a descarga gratuita, como lo ven acá. Pan. Espero que la descarga llegue a cero. ¡Pam! Y ya, eso es todo. Lo guardo en el desktop. Descomprimo. Ya te saben cómo hacerlo. E instalo en Photoshop dándole doble clic. Uno, dos. Y listo. Estos pinceles nuevos de árbol tienen que aparecer al final. Aquí está, miren. Voy a mover esta ventanita un poco más. Y aquí lo tenemos. Estos son los árboles nuevos que yo acabo de descargar de este internet. Ok, lo voy a poner como por esta zona acá. Ok, vamos a ver. En la capa árbol. Encima de la grama. Ok. Son un poquito más oscuros. Okay, vamos a ver cómo funciona. Bien. Aquí. Voy a buscar otro más. ¿Y lo ven, estimado? Por ejemplo, hay uno que no me interesa, este se ve como, no sé, lo voy a quitar. No pasa nada, lo estoy haciendo en una capa aparte. Esa es la ventaja que, no, que me brinda el trabajo de capas aparte. Voy a poner este aquí, por ejemplo. Y ahora voy a utilizar un pincel de grama para taparle la parte de abajo. Este. Ok. Voy a ocultar la referencia un momentico.
Voy a crear una capa nueva. Le voy a poner ahora nubes. Ahí está. Selecciono mi pincel de nube, creo que es este. Vamos a ver. Cambio el color a blanco. Ahí están las nubes. Uf, se ve súper, pero más pequeño. Y usar otras variantes, a ver. Y tenemos, en caso de que usted no tenga, puede, recuerda, siempre bajar internet. La nube, vamos a ver. Sí, miren qué linda se ve esa nube. Me gusta mucho. Le da un aspecto realístico. Aquí hay un pincel de niebla. Vamos a ver cómo funciona. En una capa aparte. Niebla. Ya cuando usted está trabajando con capas, con muchas capas, es bueno que usted, número uno, la renombre para que no se confunda. Y número dos, que usted hasta le pueda poner un color, un label, para posteriormente poder identificarla. ¿Cómo yo hago eso en Photoshop? Mira cómo. Le doy clic derecho, a ver si está compartiendo, si está compartiendo. Un clic derecho aquí en la capa y abajo elijo un color. Mira, rojo, azul, verde, verde, azul. ¿Lo ves? Pues aquí esto me permite, sí o que sí, trabajar más ordenado, ¿verdad? Muy importante ahí ese tip. Bien. Entonces la niebla la tengo aquí arriba. Niebla, vamos a ver cómo se ve. Ok. Le puedo bajar opacidad también. Recuerde que un pincel, esas son partes de sus propiedades, opacidad, para que no se vea tan intenso. Y ahí está la niebla incidiendo. La voy a dejar solo aquí abajo. Vamos a ver la referencia. Ok, la referencia tiene como una especie de sol por aquí. O una parte, a ver, una parte. Ok, ya. Verde. Ok. Una parte aquí. Es como si fuera una parte del horizonte. Vamos a ver cómo la puedo crear. Okay, aquí, un poquito más abajo. Ok. Relleno de verde y otra parte aquí arriba. También de verde. Ok, con control U o Hue Saturation. Esto yo le puedo poner un poquito más de oscuridad a eso verde. Listo. Y esto tiene que haber una textura por ahí de DMV de grama, pero un poquito más pequeña. Vamos a ver si aparece. Oculto esto un momentico. Busco esa textura. Roca, vuelve. Foliaje, a ver si ese es foliaje. Ok, mira lo que excelente. Le voy a bloquear la transparencia para que. La transparencia para yo no pintar en zonas indeseadas. Y ahí miren cómo ya le estoy dando forma a esa textura. Ahí lo vieron. Entonces, ya si gusto también puedo colocarle un sol. Una esfera aquí, rellenarla de color amarillo, a lo mejor aplicarle un pequeño desenfoque, así, miren cómo, más pequeño, puede ser con control T, escalamos, lo ponemos más pequeño. Y con los efectos de capa le aplicamos un pequeño resplandor exterior.
del color amarillo. Más o menos así. Bien. Y ya con eso nosotros podemos, como ahí lo ven, crear una ilustración. Yo le quiero mostrar, lo estaba buscando ahorita y no lo encontré. A ver si lo encuentro ahora. Déjame pasar toda la otra ventana. Algunos ejemplos de ilustraciones que usted puede hacer únicamente con pinceles de Photoshop. Vamos a ver si lo veo aquí. Cualquier pregunta pueden hacerla en el chat también. Si todo está claro, me escriben un 5. Déjame ver. Ok, aquí lo tenemos. Perfecto, perfecto. Miren algunos ejemplos acá para que lo puedan ver. Trabajos que se hicieron únicamente usando pinceles. Como le dije. Como ahí le dije. El límite lo coloca usted. Bien. Claro, esto se lleva tiempo, es que es una planificación, pero miren, trabajo únicamente usando pinceles de forma fácil y sencilla. Ahí lo ven. Bien. ¿Alguna duda o pregunta, estimado, que tengan? Pero lo que hemos visto muchas cosas. Hemos visto cómo crear pinceles, cómo configurarlos, cómo descargar una imagen. Usamos a Kirby, ¿verdad? Y lo usamos como referencia para crear un pincel. Cómo también descargarlo a través de mi página web, fotoaprendizaje.com, los pinceles especiales, bien interesantes. Y también desde otros repositorios o sitios web como Brucheesy. Bien, vamos a ver. ¿Alguna duda o pregunta? Yo sé que este tema a los que les gusta el dibujo le va a gustar muchísimo y que ya ustedes saben cómo que se dibuja ya en términos profesionales, ¿verdad? Se baja la app PureRef, que es la que se usa como referencia. Ahí usted dispone las imágenes que usted vaya a trabajar. Ahí está, las imágenes que usted quiera. Las coloca aquí en esta plataforma y ahí usted va pintando sin presión, sin prisa y coloca ahí las imágenes que usted quiera. De una forma fácil y sencilla. Dice Enrique que le gustó la clase de hoy. Qué bueno, qué bueno. Dice Mario que es muy bueno para iniciar la técnica de mate pen. Así es muy bueno. Hay pinceles que nada más se usan para eso, pero la técnica de mate pen, que es para crear escenarios interesantes, hiperrealistas. Muy, muy bien. Dice Milo, ¿cuánto mide el lienzo? Para ser sincero, no me di cuenta, pero aquí no importa el tamaño como tal. Todo va a depender el medio. Es decir, si lo vas a hacer para web, tú sabes que la resolución es 72. En caso de que tú lo vayas a imprimir, tú vas a utilizar 300, de 240 a 300, que se usa una resolución mayor. Y modo de color CMYK. Bien. Hay una técnica también que se usa mucho con esto, que es imprimir en un material que se llama canvas. El canvas es una tela porosa, ¿verdad? Pero que se puede imprimir. Entonces hay gente que desde cero hace un dibujo digital con los pinceles, ¿verdad? Imprime eso en canvas, parece tela, y le pasa lo que es una pintura llamada barniz, que es una pintura translúcida también que le da brillo. Y hay gente que vive de eso, incluso gente que vende eso de dibujo, que lo hacen en Photoshop. Estamos, es decir, que también si usted quiere, se puede convertir esto en un modelo de negocio sin ningún inconveniente. Vamos a ver. No, ya, eso no es normal. El Photoshop no trae esos pinceles. El Photoshop trae algunos pinceles, pero no son esos. Los pinceles que trae el Photoshop son
No, oculta esto. Son de aquí, mira. El Photoshop incluye pinceles generales, pinceles secos, pinceles húmedos, pinceles especiales. Estas cuatro categorías que incluye Photoshop. Uno, dos, tres, cuatro. De ahí para allá son pinceles que yo he descargado. Estamos. Bien. Dice Samuel que buena clase. ¿Cómo será la próxima? Estamos ahora mismo dando clases en vivo lunes y miércoles de 6 a 9, hora dominicana. Y los domingos también damos clases, pero más de fotografía en vivo. Los domingos a las 6, a las 4 de la tarde, hora dominicana también. Bien, pregunten, pregunten. Dice Somara que le encantó la clase. Eso es lo que me gusta, que a ustedes les guste la clase y que lo pongan en práctica, estimado. O sea, no se queden acá. La clase quede pregrabada. Es bueno que usted la saque tiempo y haga las prácticas de lugar para que pueda aprender esto. Y ya ustedes saben que con esto usted puede hacer un dibujo con pocos pasos, como muchas personas lo están haciendo. Bien, hay muchos libros, pero sobre todo el libro de cuentos que ustedes ven que hay dibujos y es en Photoshop. Y si usted tiene un lápiz óptico, que le comparto pantalla ahora, un lápiz óptico, por ejemplo, yo tenía como tableta la Surface Pro 5. Ahí tengo un video ahí también en mi canal para que lo vean. Se lo voy a compartir sobre estas tabletas, bien, bien interesante. Esos muñequitos son mis hijos que lo ven, por si están preguntando. Entonces, en mi canal, vamos a ir al video que dice, vamos a ver. Es un motor que pasa por ahí. Miren este, Surface Pro. Vean ese video si ustedes quieren, ¿verdad?, profundizar más en lo que es este mundo del el dibujo, porque si quieren hacer mejores dibujos con un mouse se torna un poquito a veces difícil. No es que sea difícil, pues ya ustedes vieron cómo yo hice uno con pocos pasos, pero si ya quiere dedicarse a eso, pues sí o que sí, una tableta o un lápiz óptico. Entonces, le comparto en el chat para que lo tengan ahí. Este video para que vean la configuración de la Surface Pro. A mí me gusta mucho porque es una tableta potente. Incluso tú puedes jugar videojuegos en ella. Yo ahí estaba jugando la Metal Gear 5 para los que son gamers. Y claro, no con la calidad máxima, pero bien. O sea, tenía un flujo en cuanto a jugar interesante. Muy bien, Y decisión del nada. caso. Tiene un Recuerden sistema operativo que que tú no instalas lo que he hablado Photoshop, tú no sobre instalas este todos los programas, dispositivo como si fuera es una basado en mi computadora. De experiencia hecho, es una usando la computadora, tableta y sus pero diferentes una tablet. modelos Y tiene Surface un lápiz 1, que tú 2, puedes 3 y 5 pintar. por varios En años. caso Sirve por la de que quiera experiencia buscar como por otra productivo opción, hay de este unas dispositivo. tabletas que Pueden tú la ser puedes comprar en sencillos, eBay de la familiares o marca incluso diferentes. Wacom. Por ejemplo, Entonces, si estás ¿qué es la corto Surface de Pro? presupuesto, tú puedes En comprar Pro la 5, Wacom una tableta Bamboo, ideal para usar una Photoshop. tableta no es Yo muy diría que costosa. sí, pero ante ciertas Ahí condiciones, está, no, este no es, como esos son los ante lápices. ciertos tipos de Esto usuario, es por ejemplo, 14, el esta usuario de Photoshop 13, pero ¿y por que qué están apareciendo hace usadas? diseños A ver, yo tengo una configuración, simples, no que yo le con puse una nombre malo. resolución grande, Wacom como Bamboo, no es por así, ejemplo, Wacom como Bamboo Creative Tablet. Manager, personas que hacen diseños para Ya, redes, míralo aquí, es pueden así. usar Tú la puedes Photoshop comprar nueva, usada, en pero mira el esta precio, ¿verdad? tableta. Ya Ah, sea hay en cine otro, gráfico como Adobe modelo que es Premiere la o líneas Wacom gráficas Cinti también que tú donde el puedes tamaño de usar. un documento no es tan excesivo, pueden Sí, esas son utilizarlo. las tablas que yo te ¿Cuáles son suelto. las Ya para personas nivel ya que no pueden pro, usar está Photoshop? la iPad ¿Qué pasó? Pro con su lapicito. Wow, yo nunca he visto un lápiz que simule Esta tanto, que tableta se parezca cero tanto cero a se usa un lápiz Photoshop. real. Increíble, en Muy verdad. bien, entonces, Entonces, ¿cuáles si son tú las personas tienes que no ese deberían presupuesto, te puedes utilizar comprar Photoshop una como una iPad Pro tableta? con Bueno, su super sobre todo lápiz mejor vamos a usar óptico para Photoshop en el 3D. dibujar como si A las fuera personas que van
en el mundo real. Bien, es decir que opciones hay la de menos para todo presupuesto y para todo público. Dice Somara, ¿y en esa tablet se puede trabajar con los pinceles? Claro que sí, porque esa tablet tú le vas a entrar al Photoshop. Y si usas iPad, hay un Photoshop para iPad también. Claro que sí. Dice, yo tengo una Wacom Untus. Wow, ¿cuál es esa? Wacom Untus, dice Maicita. Una Wacom Untus. Bueno, vamos a ver cuál es. Wacom Intus. Intus. Es Intus aquí. Esta es la que tiene Maicita. Excelente. Y si te interesa comprarlo, pues puedes hacerlo. Ah, no, Intus 4. Chao, chao. Una Intus 4. Esta es la que tiene aquí Maicita. ¿Y qué tal, Maicita? ¿Qué tal con el dibujo? ¿Qué le parece? ¿Bien? Bien, excelente. Estimado, ¿tiene alguna duda o pregunta ya antes de acabar? ¿Tiene alguna duda, pregunta, recomendación? Excelente, excelente. Pues bueno, estimado, espero que les haya gustado esta clase. Para los nuevos, ¿verdad? Gracias por estar aquí, ¿verdad? En verdad, espero que sean recurrentes visitando el canal. Ya saben que por aquí siempre vamos a añadir información de valor para cada uno de ustedes. Recordándoles también lo que van a participar de lo que sería la semana del fotoaprendizaje. Son 4 clases avanzadas donde estaremos aprendiendo precisamente temas que suelen ser complejos en Photoshop, pero se le va a explicar de la forma más sencilla posible. Aquí te muestro lo que sería el programa de clase. Martes 27 de julio, retoque fotográfico high-end. Jueves 29, creación de un afiche de película. Sábado 31, creación de 100 piezas gráficas para Instagram. Pero miren qué tiempo, en solo 5 minutos, tiempo récord. Y el lunes 2 de agosto, una de las clases más divertidas, monetizar, cómo ganar dinero con Photoshop. Muchas personas saben usar Photoshop y excelente, les felicito. Pero no han descubierto maneras, herramientas, plataformas, sitios para monetizar el Photoshop. Entonces, en esta clase te voy a explicar eso porque yo lo estoy haciendo y te voy a contar mi testimonio y cómo el programa me ha permitido subsistir en un momento muy difícil de pandemia que ya todos conocen. Estamos. Así que si te interesa, te voy a compartir el enlace en el chat para que te inscribas en caso de que no lo hayas hecho. Que las tengas. De ninguna manera es necesario. Así como no es necesario tampoco tener, por ejemplo, un segundo. Pero pues, dice Xiomara, todos sus enlaces los subió en el chat. Sí, yo los subí en el chat, pero en caso de que le quieran de uno, me puede tirar en privado. Los pen tablet. Bien. Y los pen display. Un pen tablet es un. Dice Jen, ¿cuándo voy a hacer la clase de retoque de piel? El martes 27, el otro martes. Retoque fotográfico high-end. Para que lo tengas pendiente. Y tú, pues, escribes aquí. Incluso suena como papel, miren. Vamos a ver. De las pen tablet existen 2 tipos. Y aquí vamos a lo bueno. Están las baratas y las caras. Listo, creo que todo está claro ya. Creo que todo está claro. Entonces, estimado, Dios le bendiga mucho a todos y nos vemos entonces en la semana del fotoaprendizaje, próxima semana. Chao, chao a todos.